Bienvenidos to CRLA's Virtual Tardeada 20. A la tardeada virtual de CRLA del 2020. Por favor, hay que darle la bienvenida al cantautor JD Mata. ¡Ánimo! Es un paraíso cuando estás a mi lado. It's paradise when you're by my side. Es un paraíso cuando estás a mi lado. Nunca, nunca te voy a hacer mí. Never ever go. No te vayas. ¡Échale! JD Mata original, kick off the afternoon. Es una maravilla cuando estás a mi lado. It's marvelous when you're by my side. Es una maravilla cuando estás a mi lado. Nunca, nunca te vayas de mí. Never ever go. ¿Por qué? Because, porque, darling, I love you. Darling, I adore you. Baby, I need you. Never go. Porque, because, porque te quiero tanto. Porque te quiero mucho. Porque te quiero tanto. Nunca te vayas de mí. Never go. Nunca te vayas de mí. Original, that's from my new stage production. Es una noche en Amaral. Chicana, bienvenidos a todas a la tardeada número 19 de CRLA. Mi nombre es Lady Mata y soy su acto de inauguración. Muchas gracias. No aplauden, dejen todos los aplausos en los comentarios aquí abajo si lo desean. Tómense un tequila, una cervecita, una coronita, o a lo mejor una coca, una soda, lo que sea que estén haciendo. Avísenos, díganos lo que están haciendo. Bienvenidos a este increíble evento. Ojalá les gusten los sonidos de JD Mata, también conocido como Tupac Mata. No, no es cierto, me estoy cambiando Mata para ustedes. Entonces, no tengo a mi tecladista ahorita, entonces esperemos que la estén pasando un buen rato. Sí, sí, los quiero escuchar decir, si se la están pasando bien en la tierra virtual, digan, oh, si se la están pasando bien en la tierra de Zoom, déjenme escucharlos gritar, ok. Facebook Live, Instagram Live, todas las personas allá, ojalá se diviertan, ahí vamos. Vamos a continuar con una canción, es una original de JD Mata.
Corazón Solitario. Hope you like it. Se llama Corazón Solitario, ojalá les guste. Aquí está mi corazón, y está solitario. And here is my heart. Need you. And it beats loneliness. Dale, 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 gas, all right. Dale, 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 gas. Soy malo, 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 malo. Cada vez que bailas tú, baila mi corazón, erupción volcánico. Cada paso que tú das, pasa mi corazón, erupción volcánico. Cada vez que te mueves tú, mueves mi corazón, erupción volcánico. Mi corazón, erupción volcánica. Es el original de JD. Este se llamaba Erupción Volcánica de A Night at Chicano Walk Opera. Estoy súper honrado y un honor, un placer estar aquí hoy, esta tarde, la tardeada número 19 de Cierre. Mi nombre es JD Mata. Y es un privilegio y una emoción de estar aquí con tantas personas tan increíbles que van a estar compartiendo y hablando sobre serle a CRLA, del trabajo y de todas las cosas hermosas que están haciendo para la humanidad. Ok. Hasta la próxima. No se les olvide comentar, los veo en el Zoom. Me importa CRLA por su dedicación a las comunidades en las que yo soy parte. CRLA tiene un compromiso a nivel estatal con los californianos en las áreas rurales, en la comunidad LGBTQ, asegurándose de que sean vistos y escuchados en el sistema legal. Es algo muy especial para muchos de nuestros clientes, quienes nunca antes habían tenido sus experiencias de forma tan validada por nadie más. Y con eso, por supuesto que vamos a hacerle a... Hola, yo soy Judy Howe. Y hago apoyo tecnológico aquí en CRLA. Una de las razones por las que trabajo aquí es que creo que todas las personas merecen acceso a salud legal y para poder trabajar y brindarles asistencia legal que se merecen. CRLA quiebra las barreras que tiene la gente con el sistema legal y es una súper buena combinación para mí. Yo, de hecho, ya he sido parte de la familia de CRLA por 25 años en muchos roles. Estoy muy orgullosa de estar aquí. Hola, mi nombre es Mónica. Soy abogada, estoy en la oficina de Stockton de CRLA. Cuando pienso en el trabajo de CRLA, pienso en dos palabras: esencial y que hace impacto.
ya sea que estamos luchando para salvar el hogar de alguien, asegurándonos de que los derechos sean protegidos o peleando por la lucha de LGBTQ y las personas trabajadoras de campo. Eso tiene muchos impactos en nuestra comunidad. Gracias. Estar con CRLA implica que todas las comunidades puedan florecer. Prevenimos muchísimos desalojos y podemos poner dinero en los bolsillos de las personas para que lo puedan gastar en sus familias. Consideren también darle a CRLA. Me gusta trabajar con CRLA por la organización y su inclusividad, y también servirle a las comunidades y a las minorías y a trabajar con las barreras del lenguaje, perdón. Hola, mi nombre es Jaira y estoy en el programa de defensa de agricultores en la oficina de Oxnard. Y estoy muy contenta de saludarles a todos ustedes en esta tarde. Gracias por unirse, gracias por estar en este evento. Espero que se la pasen muy bien. Brevemente quería compartir con todos ustedes la razón por la que yo trabajo en CRLA y porque yo creo en lo que hacemos con todo mi corazón. Yo nací y crecí en California rural y estoy muy contenta que CRLA puede operar dentro de mi comunidad. No hay mejor lugar que CRLA para mí. En trabajar para que yo pueda practicar la ley y ayudar a las personas y que ellos también me den forma a quien soy. Para mí es más que un trabajo estar en CRLA, es mi carrera, es mi llamado y me siento muy afortunada de estar aquí hoy. Estoy muy emocionada que todos ustedes van a participar en la tardeada y aprender sobre nuestro trabajo. Espero que se la pasen muy bien. Gracias. Y ahora, denle una bienvenida a nuestros miembros de la Junta y Cindy Panuco y David Martínez. Hi, David. It's so great to see you. Hola, David, es genial verte. Hola, Cindy, te ves fabulosa y definitivamente listos para celebrar. Definitivamente bienvenides. Bienvenidos a todos uniéndose virtualmente. No los podemos ver, pero sabemos que también se ven muy bien. Gracias por estar aquí en la primera tardeada virtual de CRLA. Yo soy Cindy Panuco y yo soy David Martínez. Bienvenidos todos. Cindy y yo somos miembros del Comité de Planeación de la Tardeada y miembros también de la Junta Directiva de CRLA y vamos a ser sus anfitriones el día de hoy. Primero que nada, muchas gracias a JD Mata por esa performance increíble. Ha sido parte de la tardeada por los últimos 19 años y estamos súper contentes de que esté abriendo el show de hoy. Por supuesto, es un placer de escuchar de todo nuestro staff de CRLA, de todo el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a todos ellos también. Sí, definitivamente fue una forma súper inspiradora para empezar el programa de hoy, como si estuviéramos en el hogar de Dolores y Tomás. Para las personas que no han ido antes, esas son las vistas que tenemos cuando estamos ahí. Entonces, mientras empezamos, queremos agradecer y reconocer al equipo de intérpretes y el compromiso que tiene CRLA con la justicia del lenguaje. Gracias a ellos podemos tener el programa disponible en español para todos los clientes que se están conectando. También se pueden juntar en este momento de justicia y celebración. Cuando estamos luchando por la justicia, también tenemos que honrar a nuestros campeones y dar la bienvenida a las personas aliadas. También nos estamos reuniendo hoy en muchas noticias relacionadas a la justicia con la muerte de Ruth Bader Ginsburg y también con el anuncio de la Casa Blanca hoy que la juez Amy Coney Barrett es la nominada para la vacante. Y es una tragedia también lo de el tribunal y la sentencia de Breonna Taylor. También Ruth Ginsburg era una luz de vida para todos nosotros y particularmente era una gigante en nuestro sistema de justicia. Nuestras vistas de lo que debería ser nuestro sistema legal y también debería estar alineado con lo que queremos hacerla. Nuestro sistema debe de proteger los derechos de las personas marginalizadas y de las personas que no tienen voz, no preservar el poder y el control de las personas con el poder o de los poderosos, absolutamente. Y todos los días vemos cómo eso pasa todos los días.
personas no se les garantiza derecho a abogados en temas legales y casos criminales. Eso significa que las personas de bajos ingresos no pueden pagar abogados y están en una desventaja muy grande cuando se enfrentan a empleadores o a propietarios y no pueden pagar representación legal fuerte. Eso es exactamente, no es justicia para todos, ¿verdad, David? No, claro que no. Y es por eso que es tan importante apoyar el trabajo de CRLA, proveer servicios de alta calidad, servicios legales, sin costo a las personas que no pueden pagar un abogado privado. Es algo crítico para poder crear una sociedad justa para todas las personas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, reuniendo fondos muy importantes para que CRLA pueda seguir luchando en la California rural y comunidades de bajos ingresos, incluyendo trabajadores esenciales y trabajadores de campo. En este programa van a poder hacer una donación mandando la palabra JUSTICE al 345345. Y durante el programa vamos a estar checando cómo vamos reuniendo esos fondos con Lady Justice para que la podamos conocer y ver su progreso. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya empezamos la noche con $74,000. Entonces, nuestra meta, y con su ayuda, la vamos a poder lograr. También vamos a estar checando con Lady Justice. También les alentamos a que usen su sección de comentarios y en las redes sociales. Díganos dónde están. Díganos por qué apoyan CRLA. Nos encantaría escuchar de ustedes. Amigos, estamos muy emocionados de compartir esta noche con ustedes, de escuchar a nuestros oradores. Gracias por unirse. Entonces, tómense una bebida. Adelante, los esperamos. De hecho, no. Tomen su computadora, su tableta, lo que sea, donde nos estén viendo, y vayan por una bebida, a lo mejor un bocadillo, nos empezamos con el programa. David y yo tenemos ese bellísimo vino de los viñedos Ceja. Hay que empezar. Salud. Started in 1966. Estamos en 1916, estábamos en mucha pobreza. La idea en esos días era que las personas pobres necesitaban abogados para defender sus derechos, y la idea de que podías tener asistencia ilegal para las personas pobres en estos últimos 50 años. Cuando empezamos a ver esas comunidades que tenían que no tenían lo básico, y la idea era que estas comunidades deberían de tener equidad, porque es realmente injusto de tener estas personas viviendo en estas condiciones en un país tan tan rico, y podría darles mucho más. Y entonces estábamos en las comunidades para dar unas presentaciones. Y después de las presentaciones, uno de ellos vinieron hacia nosotros y dijeron, ¿nos puedes ayudar? Cuando vinimos en contacto con ellos, con la oficina de Fresno, no teníamos recursos para ese entonces. Tenemos una escuela primaria y nuestros hijos no pueden llevar su bicicleta a la escuela. Y con la ayuda con CRLA pudimos crear. En el próximo año podremos construir caminos. Yo sí veo a la comunidad creciendo. Es algo diferente a lo que es ahorita, a lo que era 3 años antes.
puede, las personas ven cambio y quieren ver y se empiezan a involucrar. Pueden abogar por todo tipo de cosas. Somos muy afortunados de asociarnos con CRLA. Y para mí, trabajar con esas comunidades y ver estos individuales crecer a líderes, a abogados, para que puedan hablar para su comunidad, es muy inspirador para mí. Welcome everyone. Bienvenidos a todos. La primera tardeada virtual. Tenemos la tardeada virtual por la pandemia, pero las buenas noticias es que muchas personas de toda California y más allá pueden venir unirse a esta noche. Vamos a extrañarnos a estar con ustedes personalmente. Esta sería nuestra tardeada número 19. Y como muchos saben, es un evento genial de personas especiales que están aquí, con música, pero sí son las personas que lo hacen especial. También es una oportunidad para las personas que puedan apoyar una organización genial. Yo empecé con CRLA en Delano. Y por muchos años continuamos a apoyar a esta organización. CRLA es una organización que defiende a los derechos de los trabajadores agrícolas. Y y gracias a todos los patrocinadores, donadores y a todos esta noche que van a donar a CRLA. Sin estas donaciones, CRLA no puede existir, no puede representar trabajadores agrícolas que son tan esenciales para nuestra economía y a nuestra salud. Gracias. Y ahora nos gustaría presentar y bienvenir a nuestro amigo y director de CRLA, José Padilla. Gracias, Dolores y Tomás. Extraño verte en persona, pero estoy feliz de que puedan estar ayudándonos a comenzar la tardeada. Por todos estos años, nos has alojado amablemente en tu casa a lo largo de los años en Los Ángeles, y este evento no sería lo mismo sin ustedes. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la primera tardeada virtual de CRLA. Esta tardeada para recaudar fondos es el evento emblemático de CRLA, una oportunidad para unirnos para celebrar nuestros triunfos de derechos laborales, triunfos de derechos civiles, pero también es una oportunidad para honrar a nuestros campeones y dar la bienvenida a nuevos aliados a nuestra casa rural. Pero también necesito también hacer un comentario sobre lo que está sucediendo en el momento, hacer un comentario positivo, dado todo lo negativo que está ocurriendo. Si hubiera algún comentario positivo de mi parte sobre el momento, sería sobre la resistencia, porque hemos visto muchos extremos, enfermedad extrema de una plaga, naturaleza extrema, cuando vemos cientos de bosques en llamas, odio extremo, cuando vemos a la policía asesinando a personas de color en nuestras calles, y vemos enojo extremo en legítima protesta y malestar social. Pero lo positivo de la agitación es que sobrevivimos a lo negativo. Afrontamos estos desafíos con la resiliencia. Vamos a reconstruir lo que se ha quemado, replantar los bosques que ahora están en cenizas. Vamos a reformar los sistemas policiales que asesinan y se esconden detrás de la placa. Y yo sé que la ciencia y investigación servirán para curar la plaga de COVID. Pero continuamos nuestros trabajos en zonas rurales de California,
llevando a cabo la justicia, ayudando a las comunidades en zonas rurales y a los trabajadores agrícolas. Los ayudamos a que sus derechos sean protegidos en corte. Ayudamos a personas de bajos ingresos en lugares rurales y en la vivienda rural y desalojo. Los ayudamos a salvar sus hogares en casos de ejecución hipotecaria. Y todas esas cosas son lo importante y lo que apoyas hoy. Por eso agradecemos a todos nuestros seguidores, los bufetes, Robbins Kaplan, Signature Resolution, el bufete de Albert Morocco y Goldberg. Agradecemos a Thomas Olmos y Dolores Leal. Agradecemos a Charles Free, el bufete de Shepard Mullen, Tellswitch Inc., el bufete de Alexander Morris y Fair. Agradecemos a Cristina Helfrin Law, la Fundación David Bonet, Kathleen Blamey, también el bufete de Villegas y Carrera. Agradecemos a Pablo Avelina, Maurice Villier, Agencia de Seguros Solís, García Hernández y Shawnee, Ley JML, Caravan y Peters, Comité de Abogados de Derechos Civiles en San Francisco, Oficinas Legales de Rachel Pearl. Gracias también a nuestros generosos donantes individuales, algunos de los cuales incluso están donando mientras hablo. No puedo subrayar lo suficiente lo agradecidos que estamos por su generoso apoyo. Los fondos que recaudamos esta noche proporcionan fondos críticos sin restricciones para CRLA. Y es su apoyo que nos ayudan a continuar con nuestro trabajo rural. Continúa en nuestro esfuerzo de encontrar justicia rural en nuestras comunidades rurales. Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí esta velada. Muchas gracias. Y ahora cantando el himno nacional negro, Levanta Cada Voz, Hope García. Lift every voice and sing till earth and heaven ring, ring with the harmonies of liberty. Let our rejoicing rise high as a glistening skies. Let it resound loud as a rolling sea. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us. Sing a song full of the hope that the present has brought us. Facing the rising sun of our new day begun, let us march on till victory is won. Let us march on till victory is won. Wow, that was vaya, este fue un rendimiento increíble. Gracias, Hope, por tu hermosa interpretación de una canción tan inspiradora. Y es muy genial. Puedes, después de ti. Quería tomar un momento y ver a los comentarios que nos han unido, se han unido a nosotros. Veo, David se ha unido, Cynthia también se unió, muchos abogados de empleo también se han unido. Gracias por unirse, es muy genial verlos a todos. Y a Sonia Rodríguez, gracias por unirse, María Hernández y también Elizabeth Trujillo, Michael Morocco y Sean. Tu amigo Sean Andrade, gracias por unirse y mantengan sus comentarios
viniendo. Y fue muy, muy bueno ver a Dolores y Tomás, las personas que han venido a la tardeada antes saben que extrañamos estar en su casa, pero estamos felices de celebrar virtualmente. Espero verlos el próximo año. Sí, y gracias a José por su liderazgo en CRLA. Estamos orgullosos de trabajar junto a usted en la Junta. Y hola a los demás colegas de la Junta que están viendo esta noche. Muchas gracias a ustedes por unirse y a los miembros de la mesa directiva. Repórtense, mándanos mensajes por chat. Y José Padilla, el trabajo que hacemos en CRLA no sería posible sin nuestros patrocinadores. Así, muchas gracias por su compromiso con CRLA. Sabemos que también están viendo esta noche. Así que represéntese a su empresa y salude en los comentarios. Sí. Y gracias. Los gracias siguen viniendo. Muchas gracias a los donantes individuales, personas como usted, que han dado para CRLA y dan lo que puedan. Cualquier donación, cualquier cantidad marca una diferencia. Si puede hacer una donación esta noche, puede hacerlo, enviar un mensaje de texto con la palabra Justice 345-345. También pueden donar directamente a nuestro sitio web www.crla.org/oblicua tardiada. Antes de continuar en el programa, hay que ver a la Dama Justicia. Mira, ya en 30 minutos que hemos estado aquí, pudimos obtener $79,000. Muchas gracias. Hemos tenido muchas donaciones a través del estado contribuyendo al CRLA. Estamos muy agradecidos por ello. Gracias a Luis de Montebello. Gracias. Y gracias a Yolanda de Los Ángeles. Y a Mark de Vallejo. Y muchas gracias a todos los demás que han donado. Sí, es muy conmovedor ver la generosidad de nuestra comunidad. También tenemos mucha gente observando con nuestros que son nuevos a CRLA y están sintonizándose para aprender más sobre la organización. Estamos muy contentos de que se unan a nosotros y esperamos que sea parte de nuestra comunidad. A continuación, denle la bienvenida a CRLA, Jessica Jewell, la directora de la Unidad de Justicia Rural de CRLA. Good evening. Buenas noches, mi nombre es Jessica Jewell y soy la directora de la Unidad de Justicia Rural en CRLA. La Unidad de Justicia Rural está compuesta por 13 oficinas en zonas rurales de California. Tenemos la tarea de luchar junto a los miembros más marginados de nuestras comunidades, ayudando a todas las personas calificadas en una variedad de asuntos legales en todas nuestras áreas prioritarias. Más allá de nuestra Unidad de Justicia Rural, CRLA también incluye nuestros increíbles programas, muchos de los cuales han escuchado esta noche, que se enfocan en ciertas comunidades marginadas y problemas particulares que afectan a los californianos de bajos ingresos. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche mientras celebramos otro año luchando por la justicia. Y vaya qué año ha sido. Especialmente en estos últimos meses, mientras todos navegamos el distanciamiento social, trabajando de forma remota, aprendiendo a distancia para nuestros hijos, extrañando a nuestros amigos y familiares que no podemos ver, nos recordamos que tenemos nuestra salud, tenemos comida en nuestra mesa y tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Para muchos de nuestros clientes, eso no es el caso. Este pasado año, representamos a un cliente discapacitado y logramos recuperar casi $30,000 en beneficios no pagados que fueron fundamentales para mantenerla en casa y darle acceso a sus necesidades básicas. Ayudamos a un cliente que ha sido víctima de violencia en lugar de trabajo a obtener el estatus de residente legal permanente para su familia y completamente cambiamos su futuro. Comenzamos la primera capacitación de intérpretes de justicia social de este tipo, a través de la cual estamos construyendo un ecosistema de intérpretes que ayudan a nuestros clientes a tener un mayor acceso a la justicia y enseñamos interpretación remota para responder a esta pandemia. Tuvimos talleres de limpieza de registros donde, con la ayuda de estudiantes de derechos y abogados pro bono, pudimos
trabajar en limpieza de más de 200 registros, lo cual les dio nuevos a nuestros clientes un nuevo comienzo y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Ayudamos a una veterana discapacitada a salvar su casa de una ejecución hipotecaria. Lanzamos un programa de capacitación de pasantes de verano donde capacitamos a la próxima generación de guerreros de la justicia social. Distribuimos miles de máscaras a los trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales para asegurarnos de que estuvieran seguros mientras mantenían nuestro país en funcionamiento. Y tocamos a innumerables puertas, hicimos miles de llamadas y no dejamos que las pandemias o los incendios forestales nos detuvieran a hacer correr la voz sobre la importancia de ser contados en el censo del 2020. Y cuando los tribunales del condado de Imperial continuaron desalojando familias en el pico de la pandemia, en uno de los peores puntos calientes de California y en contra de los órdenes de Consejo Judicial, los desafiamos y los hicimos cumplir para ayudar a innumerables inquilinos a permanecer alojados y mantenerse a salvo. La fuerza y la resistencia de nuestros clientes son incomparables. En CRLA estamos orgullosos de utilizar el sistema legal para amplificar las voces de estos valientes californianos. En nombre de mis colegas, nuestros clientes y nuestras increíbles comunidades a las que servimos y a las que pertenecemos, les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por unirse a la lucha y por apoyarnos y celebrarnos esta noche. Espero que disfruten el resto de la velada. Y ahora compartiendo su poema Flor y Canto para los que luchan, defienden. Por Aidet Medina. Defiende from the soil everything, everything. De la tierra todo. From the will of the people, life. Defiende lo que nos da de comer, lo que la labor de nuestra sangre ha construido, futuro y justicia. Justice is not stagnant. It does not stand still. It is seeded, it is cultivated and harvested. La lucha is not an end. It is the beginning of the next season. The soil tilled and turned over. Justice attained, it is now fertile ground for the will of the people to take root. Who better to fight for the land than the people who have worked the land? Who better to defend justice than those who have lived the injustice? We are relentless. We are vigilant. We are truth living and walking out of the crop rows. Fist in the air. Show me the fields, the sheds, the packing houses where fair wages grew right out of the ground. There are none, none. Every small victory builds on to the next. We are building a new prerogative, a land that recognizes the value of our labor. De nuestra sangre, defiende. Defiende, stand up, do not wither beneath the weight of the summer heat, beneath the cold of winter mornings, before the barking dogs and the threats of uncertainty. You will be brave. You will be called to sacrifice time away from your lives and families so others can have lives and feed their families. This is a calling. It is fortified hearts and rolled up sleeves. This is a labor of love. De puro amor. Because we love our people and our crop row beginnings. We do not forget. This is where we learn to demand justice. This is the fight that we were born to. We will be victorious from the soil, de la tierra. Todo. Wow. So qué tan impactante escuchar de Jessica
algunas de las formas en que CRLA está marcando una diferencia significativa en la vida de los clientes. Gracias, Jessica. Y gracias a Aide. Eso fue fantástico. Hermosas palabras y hermosa interpretación. Aide creció en Salinas y ahora está viviendo en la Valle Central. Ella conoce bien a las comunidades a las que servimos. Comunidades como Marysville y el centro, y Coachella, y Santa María, y Watsonville. Comunidades donde no hay servicios más que CRLA. CRLA es la única organización ahí. Estoy muy contento que Aided creó su poema especialmente para el día de hoy. Aided, increíble. También Jessica, vaya qué manera de representarse de CRLA. Ahora vamos a ir a la siguiente parte del programa. Puedo ver a Alejandro Delgado. Puedo ver que está finalmente con nosotros. Susan también se está uniendo. También los directores. También Fernando de Legal Aid en Los Ángeles. Hola. ¿Reconoces a cualquier? Sí, vi al juez y estoy muy... muchas gracias por unirse. Muchas gracias por unirse. Ahora sí. Moviéndonos a la siguiente parte del programa. Música. El arte siempre ha sido un componente importante en la tardeada, ya sea música o subasta de arte con artistas locales. Una artesana que participa frecuentemente es Doreen Villanueva de Latina Designs by Pilar Jewelry. Latina Designs by Pilar está donando amablemente 30% de sus ventas para el mes de septiembre en CRLA. Pueden ir a su sitio web. Y si han ido a la tardeada antes, es genial. Gracias por sus donaciones generosas. Podemos ver con la Lady Justice. Wow, excelente. Se está viendo bien. Y creo que se va a ver mejor después de este anuncio. Cindy, tenemos un generoso donador. Sean Andrade. Sean va igualará hasta $1,000 en donaciones hechas esta noche. Una donación ahora mismo que duplicará el impacto de su donación. Tu donación tiene un impacto directo en nuestros clientes y es crítico para el trabajo que hace CRLA. ¿Sabías que CRLA tiene 17 oficinas a través de zonas rurales de California con 74 abogados? CRLA es un bufete poderoso. Da consejos legales gratuitos y representa a miembros vulnerables en nuestras comunidades, individuales incapacitados, inmigrantes, LGBTQ, nuestras comunidades indígenas a través de zonas rurales en California. En adición del trabajo de los trabajadores agrícolas que David mencionó, CRLA también está para las madres solteras cuando perdió su trabajo porque reportó acoso de su jefe. Su apoyo hace que todo eso que compartimos con ustedes es posible. Ahora vamos a dar el primer premio. Marisol Aguilar. Marisol Aguilar, director del programa de la Iniciativa Equitativa Comunitaria de CRLA. Presentando
el honor de héroe de la comunidad para homenajear a los olvidados de West Park, directora del programa de la Iniciativa de Equidad Comunitaria de CRLA, Marisol Aguilar. Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Aguilar y estoy aquí para presentar el Premio de Héroe Comunitarios. Los receptores de este año son un grupo de residentes de la comunidad que son líderes comunitarios. Encargan lo que significa cuidar de su comunidad, cuidar de su vecino y defender la comunidad en la que vive. Este grupo comunitario se reunió en el 2017 para formar oficialmente su grupo. En su primera reunión supe que iban a ser un problema, un buen problema, pero problema de todos modos. Eligieron el nombre Los Olvidados de West Park. Los Olvidados de West Park. Para que cualquiera que escuchara su nombre supiera exactamente lo que ha pasado a esa comunidad. Había pasado décadas desde que esta comunidad había recibido algún financiamiento, cualquier inversión para mejorar su calidad de vida y sus condiciones. Y este grupo comunitario estaba listo para hacer una diferencia. Comenzaron con algo que muchos grupos tardarían años en lograr. Consiguieron una ruta de autobús en su comunidad. West Park está a solo media milla de Fresno, pero la falta de transporte en la comunidad, principalmente de bajos ingresos, hace que sea difícil que sus residentes accedan a servicios y oportunidades que están disponibles en el área más grande de Fresno. Para ellos fue muy importante que fue una de las cosas más importantes que lograr para conectar a su comunidad con estas oportunidades. Así lo hicieron. Comenzaron una ruta de autobús que conectaba West Park con la ciudad de Fresno, pero no se detuvieron ahí. Se preocupan por cada individuo en su comunidad y esta vez fue el turno de los niños de West Park. Verían a los niños caminando a la escuela a media calle. West Park no tenían bordillos, no tenían canalones, no tienen banquetas. Cuando llueve, se inunda. Y si tienes 6 o 7 años de edad, caminando a la escuela, el mejor lugar para caminar es en medio de la calle, donde es un poco más alto y más seco. Eso era inaceptable, poner en riesgo la vida de los niños por falta de la inversión en infraestructura era inaceptable y se prepararon. Esta necesidad los animó a acudir a la junta de supervisores para pedir que se hiciera algo. Puede imaginarse que la residencia comunitaria va a hablar ante la junta de supervisores de condado. Qué nerviosos se habían estado, emocionados. Sin embargo, hablaron con una elocuencia que es difícil de ver incluso en la política actual. Y me complace informar que pudieron conseguir $500,000 para su comunidad para conseguir bordillos y banquetas para sus hijos. No solo se detuvieron ahí, porque estos residentes de la comunidad se preocupan por cada individuo en su comunidad e incluso en estos momentos difíciles en la pandemia. Decidieron asegurarse de que sus residentes estuvieran bien. Fueron de puerta a puerta, vieron lo que se necesitaba y se movilizaron. En West Park, la comunidad olvidada de West Park, pudieron traer bancos de alimentos para hacer canastas de alimentos para los residentes. Pudieron obtener máscaras y desinfectante de manos e información sobre cómo mantenerse seguros durante esta pandemia. Pudieron ir a cada hogar comunitario y colocar esos pequeños paquetes de cuidado en las cercas de estos residentes de la comunidad. Con gran honor y orgullo que presento hoy el premio Héroe Comunitario a los Olvidados del West Park. Gracias. Los Olvidados de West Park le gustaría agradecer el reconocimiento que nos dan hoy. Es realmente importante para nosotros en la comunidad porque muestra que todo el arduo trabajo que hemos realizado en estos últimos 3 años ha sido un gran beneficio. Nos quitamos el sombrero ante CRLA por toda su ayuda y les agradecemos profundamente este premio. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. My name is Curtis Davis, and I'm a CRLA attorney. In September of 2018, I began a 2-year Equal Justice Works Fellowship sponsored by the Morrison & Foerster Foundation.
This project served Imperial County, California's southeastern most county, and brought representation y equidad, asuntos legales para estudiantes que se les había expulsado de sus escuelas del vecindario. Específicamente, esto es particularmente la juventud de color no se gradúan, no les va bien en la universidad y tienen menos indicadores de éxito en la vida. Y a veces entran en los temas de criminalización de jóvenes. Muchos de ellos están aprendiendo inglés o tienen historias de pobreza, abuso y de negligencia. Esos estudiantes se beneficiarían de más servicios de consejería a los cuales por ley les corresponden. Y a veces se les empuja a las afueras y a los márgenes. Cuando comenzamos este proyecto, Imperial County no tenía abogacía disponible. Desde que hemos representado a más de 100 clientes jóvenes, quiero compartir una historia. Mi cliente, un estudiante del grado número 11, había sido atacado por sus disabilidades. Uno se convirtió físicamente violento y mi cliente, quien se defendió, fue arrestado por una policía de la escuela. Mi cliente fue admitido al hospital por sus heridas. Estuvo lejos de su casa cuando lo visitaba cuando estaba encarcelado. Yo vi las heridas en su cara. Cerré las ventanas para que no lo vieran llorar. Juntos nos preparamos para la audiencia de detención del siguiente día. Ese día en la noche descubrí un caso de la corte que demostraba que mi cliente había sido encarcelado de forma inconstitucional. Después hubo una orden de que mi cliente debía de haber sido liberado porque había sido inconstitucional. Después el juez leyó, se determinó que tenía que ser liberado. Mi cliente evitó una disrupción en su educación porque hubiera tenido que ir a la escuela, el centro de atención de jóvenes, lo cual ofrece educación de nivel muy bajo. En lugar de eso, dirigimos pudimos diseñar un programa educativo que pudiera tener las necesidades de mi cliente. Este proyecto es un ejemplo de estar invertidos en una comunidad, específicamente una inversión que los recursos de un abogado sean proveídos 2 años y que sean capitalizados en la infraestructura y acompañamientos comunitarios que tiene CRLA. La historia de mi cliente no es única. Su potencial es único. CRLA puede traer esta abogacía a todos los condados donde pueda tener presencia. En algunos condados tenemos una práctica muy robusta, en otros no tanto. Con su apoyo podemos traer esta abogacía a todo el condado de CRLA para que los jóvenes tengan más oportunidades para un futuro más productivo y con más esperanza. Muchas gracias. Compartiendo su poema llamado Dirt, Tierra, Gary Soto, poeta ganador de muchos premios. Un día con mi esposa salimos a ver una película y ciertamente no me acuerdo de la película, pero me acuerdo de un texto que tenía, decía, la verdad es como la poesía. Y sabes que todo el mundo odia la poesía. Entonces, denme 2 minutos para leer la poesía y para ver si al final lo odian. Se llama Dirt, Tierra, y el subtítulo es Disculpas, Aguadones. Man's intelligence. If so, field workers are smarter than any professor. We with a hose, the horizon flat where we turn. The sun comes up angry, wind bullies us from behind. As we space beet plants with tiny golf swings, I say to my brother in the next row, we're smarter. We're not smarter than you think. He looks up with a dirty face. What are you talking about? I answer with a laugh, say as I slaughter 2 more plants, I got me 2 burritos to eat. How about you? My brother pleats his brow, tells me to shut up. I do. The wind pushes,
The sun's half wafer of light reddens. A dog's bark echoes from beyond the canal, where workers will later wash at day's end. I'm glad to be with my brother, glad for this education in the big boss's skinny rose. I chop my beets, keep my mouth closed. I think to myself, I'm in college. I'm in a field where crows follow me like guards. I think of the philosopher dead 40 years and covered smartly in the same ancient dirt, lifted and falling from a hoe. A poem for California. Es un poema para CRLA. Muchas gracias. Ahora presentando el premio del campeón de justicia, el Adam Schiff, José Padilla. We are honored this afternoon to have Estamos muy honrados de tener al congresista Adam Schiff y va a aceptar el premio de campeón de la justicia. Congresista, honramos su liderazgo a nivel estatal y federal como miembro de nuestra legislatura estatal y ahora miembro del Congreso de los Estados Unidos. Estamos muy honrados de que representan a sus constituyentes en el área de Los Ángeles y al honrarlo a ustedes, también estamos honrando el hecho de que usted está actualmente sirviendo su 10º año en el Congreso. Entonces, estar en el servicio público, sabemos que ha sido campeón de muchísimas causas, mejorando el transporte público, la educación de nuestros niños, creando trabajos en la economía y especialmente apoyando los pequeños negocios, el acceso a la capital y encontrar alivio de impuestos. También reconocemos que usted ha sido una voz para los derechos humanos, en particular haciendo abogacía por el reconocimiento del genocidio armenio, sufrido por los padres y los abuelos de muchos de sus constituyentes. También estamos muy honrados de que usted se ha puesto de pie y ha defendido la libertad de la prensa, haciendo el caucus de la libertad de la prensa. Y finalmente, congresista, reconocemos su liderazgo ejemplar en las audiencias del año pasado, en los esfuerzos donde el presidente hizo esfuerzos de involucrar a un gobierno extranjero y trató de darle crédito a la interferencia de Rusia en nuestras elecciones. Entonces, de nuestra parte, de nuestros clientes y de las comunidades rurales, le agradecemos, congresista, por este trabajo político y liderazgo político. Muchas gracias. Good afternoon. Thank you, Jose. Buenas tardes. Gracias, José, por su trabajo y su liderazgo y por todas las personas en CRLA quienes me invitaron a hablar y por el honor de recibir el premio de campeón de la justicia. También quiero agradecer a los anfitriones Dolores Leal y Tomás, aunque no estamos en su hogar en Los Felices el día de hoy. Yo sé que la tardeada virtual va a ser una celebración igual de vibrante y llena de felicidad. Todo el trabajo increíble que hace CRLA estos últimos 7 meses han estado llenos de retos sin precedentes. Su trabajo ahora es más importante. A veces el trabajo no se ve y no se aprecia. Limpiando hogares, estando en el campo, en negocios, sus clientes son esenciales y ustedes también. Sus esfuerzos para proteger a los californianos de bajos ingresos y asegurarse de que las comunidades rurales tengan la representación que se merecen trae a California más cerca a su promesa del estado dorado y una tierra de oportunidades para todas las personas. Esa aspiración a lo mejor suena un poco difícil y lejos de nosotros. El coronavirus ha afectado a más de 700,000 californianos grandes y más que nada los vulnerables. Este virus está afectando de forma desproporcionada a las comunidades de color y a las comunidades con desventaja socioeconómica. Eso tiene sentido. Y porque mientras el virus no discrimina a sí mismo, nuestro sistema sí lo hace. Los doctores hablan con muy poca, ¿verdad? COVID-19 ha sido más
letal por la presencia de otros virus que es precedente, el virus del racismo, de la pobreza, del acceso e inequidad a servicios de salud. Sus clientes no tienen lujo de poder trabajar desde casa. Todos los días se ponen en riesgo para poder llevar la comida de la granja a la mesa. Estar llenando los estantes de comida, limpiando, sanitizando y todo eso. Están cargando coronavirus entre ellos. Debemos de tomar este momento no solamente para construir, pero construir mejor. No debemos simplemente regresar a la forma en la que las cosas estaban. Pero ¿cómo nos aseguramos que la calidad sea para todos y que realmente sea para todos? ¿Cómo representamos a los pocos representados? ¿Cómo restauramos el poder de todas las personas que han sido excluidas? Esas son las preguntas que ustedes se preguntan y tratamos de respondernos todos los días con acción. Aquí en el Congreso debemos hacer lo mismo, pero ¿dónde empezamos? Por los últimos 3 años, parece cuando la tratamos a los ciudadanos de diferentes clases diferentes, ya sea por raza, por etnicidad, por estatus socioeconómico, orientación sexual. Debemos asegurarnos de que todos los americanos, no importa dónde hayan nacido, su nivel de ingresos, su empleador, que tengan acceso a cuidado médico asequible y de calidad. Debemos asegurarnos de que todos los californianos puedan ir a la universidad sin quedar endeudados por el resto de sus vidas. Debemos hablar de la inequidad de ingresos y que todos los americanos, todos los hijos, todas las familias, sin importar sus circunstancias, tengan un techo sobre sus cabezas y comida en sus mesas. Debemos finalmente cerrar la brecha de la tecnología y asegurarnos de que todos los californianos se conecten al internet, incluyendo las personas en áreas rurales y a los que no pueden pagarlo. Debemos hablar también de la inequidad de nuestro sistema de justicia, incrementando la asistencia legal, reformando, enfocándonos en justicia transformativa y hablar de las disparidades basadas en la violencia y que están engranadas en el sistema. Esto es sistémico y son problemas masivos para poder solucionar. Entonces, hay que avanzar al futuro un paso a la vez, siempre viendo el futuro para una América más justo. Gracias a todos ustedes en CERLA, quienes han sido líderes en esta lucha, han hecho tanto, pero el trabajo apenas acaba de empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista Schiff, y gracias por todo lo que hace por ser un campeón de los derechos de los californianos rurales y de todos los residentes de California. Eso es cierto, Cindy, y es súper inspirador ver abogacía por la justicia en varias formas, de ver al congresista Schiff abogando en Washington a nivel nacional, hasta los olvidados de West Park, haciendo trabajo de raíz y haciendo abogacía por sus comunidades. Y también escuchamos a Curtis hablando sobre las inequidades en la educación en su trabajo de CRLA. Él es uno de los múltiples abogados, trabajadores de comunidad, personal administrativo de CRLA, que todos los días aboga por los clientes y trabaja con ellos para poder llegar a la justicia y los trata con la respeto y la dignidad que se merecen. También, en sí mismo, eso puede ser una herramienta. Escuchamos a Gary Soto, escuchamos su poema Dirt, el cual es de su libro The Elements of San Joaquín, Los Elementos de San Joaquín, el cual dedicó a CRLA. Entonces, Gary, muchas gracias por todos los años de amistad y por ser un increíble embajador a la causa de CRLA. Y a David, hablando de la causa de CRLA, ¿cómo no nos tomamos un momento para checar a Lady Justice y a ver cómo le está yendo? Me di cuenta y en el chat que Lauren hizo un reto y retó a todas las personas a retar a $100 como lo hizo ella, y vi que Fernando Gaitán de Loveland también está en ese reto y John Kramer. Entonces, gracias. Gracias, Lauren, y a todos ustedes. Veo una mención de Sila, la Asociación de Abogados y de Plata está aquí con nosotros, bueno, en la casa virtual. Gracias por unirse. Ahora, amigo de la Junta Directiva, Roberto de la Rosa. Bienvenido, Roberto. Bienvenido. This is a new virtual world that we're in, right? Okay, can you hear me?
Oh, we can hear you now. Thank you. Yes. Thanks, Cindy. Thanks, Cindy. Gracias, Cindy. Gracias, David. Buenas tardes. Yo soy Roberto de la Rosa. Estoy en la junta directiva de CRLA. Quiero honrar a los olvidados y a el congresista Adam Schiff. Esta tardeada es algo crítico, es importante para nuestra organización, que le puede dar fondos sin restricción, que nos puede ayudar a incrementar la posibilidad para los clientes californianos para servicios legales. Para las personas, su trabajo de repente no se ve. Cultivan vegetales, llenan otra vez de comida los estantes, limpian hogares y negocios. Ahora, con la pandemia de COVID-19, su trabajo es más importante que nunca para el bienestar de todas las personas. Aún así, muchísimas personas y trabajadores de bajos ingresos están a punto de perder sus hogares y no pueden acceder a cuidado médico, lo que significa que su apoyo y nuestro trabajo es más importante que nunca. Nuestro trabajo no fuera posible sin ustedes. Su donación a CRLA, CRLA, nos ayuda a expandir los derechos civiles y la justicia para las comunidades en California rural. Estamos en 17 oficinas a nivel estatal para conducir litigación, alcance comunitario y educación legal en los asuntos más de más presión que afectan a las comunidades de bajos ingresos. Nuestros clientes incluyen granjeros, personas con discapacidades, estudiantes, personas de la comunidad LGBTQ, personas de la tercera edad, veteranos y personas con inglés limitado y proficiencia limitada. Gracias a todas las personas que compraron boletos para este evento y a los que hicieron donaciones el día de hoy a través del programa. Estamos increíblemente agradecidos con todos ustedes. Y si no han hecho una donación todavía y lo pueden hacer, les pido que consideren hacer una en el resto del programa o hasta después, texteando Justice a 345-345. También pueden ir a nuestro sitio web www.crla.org/tardeada. O pueden también enviarla por correo a nuestra oficina administrativa en Oakland. Gracias a todos los donadores individuales y a las personas que han compartido información de la causa de CRLA con sus familias y con amigos y con colegas. Y a todas las personas uniéndose a nosotros el día de hoy. También extiendo mi gratitud a los patrocinadores de la tardeada por su apoyo tan generoso. En adición a los que mencionó José hoy, también quiero mencionar a Judge Patwood, Carolyn Soto y Gary, Cassin McLean Partners Foundation y nuestros amigos Ternor McRenato, Mario Rosas y familia. Juntos vamos a lograr la visión de justicia de CRLA en California rural, donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto y que se les garanticen sus derechos fundamentales. Gracias por ser nuestros acompañantes en esta comunidad. Y gracias a ti, gracias, muchas gracias, Roberto, por ese mensaje. Y por supuesto, estamos agradecidos de ver que siguen todavía llegando las donaciones. Entonces, tómense el tiempo. Todo lo que tienen que hacer es textear Justice a 345-345 o pueden ir a nuestro sitio web crla.org y pueden donar ahí o saquen su chequera y mándanos un cheque. Pongan ahí una notita, ¿no? Que estuvieron en la tardeada para que sepamos de dónde vienen. Sí. David, hay tantas personas que ayudan a hacer esta tarde posible. También a nuestros miembros del comité, que les queremos dar una mención especial. Muchas gracias a Dolores y a Tomás, por supuesto, quienes vieron hoy también a nuestros amigos, colegas Chol Andrade, Charles, a quien vi también en el chat. También está Ray Rodríguez, José Sánchez, que también estuvieron en el comité de planeación de la tardeada. Y también a todo el equipo para ayudarnos a producir esa tardeada virtual por primera vez. Gracias a Tony, a Roy, a Sammy, quienes están tras bambalinas haciendo que todo suceda. Y Cindy, también un agradecimiento súper especial a todos viéndonos en casa. Apreciamos que se tomen el tiempo de celebrar con nosotros el día de hoy. Y también a Ceja, Viñedo Ceja, por su apoyo y su acompañamiento. Realmente lo apreciamos. Y que continúe la celebración. Esperemos que todavía tengan una bebida en su mano. Y si no, pues vayan por una para que se puedan unir a nosotros y poder participar en un brindis especial con Estela.
Buenas noches. Mi nombre es Estela Cisneros y soy la directora legal del Programa de Trabajadores Agrícolas. El Programa de Trabajadores Agrícolas representa a los trabajadores agrícolas en todo el estado, incluidos los trabajadores agrícolas y los de las lecherías, empacadores e instalaciones del procedimiento de carne. Es un gran placer para mí unirme a ustedes esta noche para levantar una copa en honor al trabajo de esta increíble organización, CRLA. En primer lugar, este brindis y agradecimiento honra a nuestros clientes individuales y comunidades de clientes, las familias que enfrentan el desalojo después de perder sus trabajos por causas ajenas a ellos, los estudiantes que son discriminados por sus escuelas por identificarse como LGBT+, o por hablar un idioma que no es el inglés, los trabajadores agrícolas lo suficientemente valientes como para comunicarse con nuestra oficina cuando su empleador no les proporciona sombra o agua en los campos o el salario mínimo en su talón de pago. Así como el residente de la comunidad rural no incorpora que se pregunta por qué su comunidad no incorporada está al lado de una instalación de desechos peligrosos. Solo para nombrar unos pocos, luchamos junto a ellos todos los días antes, durante y después de una crisis de salud pública mundial y de devastadores incendios forestales. Por supuesto, sin nuestros donantes y patrocinadores no podíamos brindar asistencia legal gratuita a ninguno de nuestros clientes. Por eso agradecemos no solo a los patrocinadores del gran evento de esta noche, sino también a cada uno de ustedes quienes han contribuido a nuestra organización. Sin ustedes no podríamos continuar la lucha por la justicia y la igualdad. Finalmente, también me gustaría agradecer a todos los invitados que se han unido a nosotros para nuestra primera tardeada virtual. Aunque no podemos vernos en persona este año, estamos muy agradecidos de que hayan tomado el tiempo para unirse a nosotros esta noche. Espero que consideren donar hoy para que juntos podamos luchar a nuestras comunidades de clientes por una California más justa e igualitaria, al par de nuestros clientes. Con esto, por favor, únase a mí virtualmente para brindar por el trabajo de CRLA, sus victorias y, lo más importante, sus comunidades de clientes. Salud. Gracias, Estela. Nos unimos a usted para alzar nuestras copas para honrar a nuestros clientes, seguidores, homenajeados, nuestro personal y voluntarios y todos los invitados esta noche. Qué genial. Sí, muchas gracias. Ha sido genial ver a todas las donaciones. Hemos escuchado tantas historias. Mucho trabajo que hace CRLA. Honorar esas historias, nuestros clientes, por contribuir. Aún tienes tiempo para hacerlo. Solo manda un mensaje a Justice 345-345. También extendemos nuestro profundo agradecimiento a todos los que se unieron a esta noche para la tardeada virtual del 2020 de CRLA. Y hasta que asista a la tardeada durante años o que se una a nosotros por primera vez, gracias. Nos sentimos increíblemente honrados de tenerlos con nosotros. Hay que ir con Lady Justice para ver cómo hemos hecho y ver si alcanzamos nuestra meta. Hay que ver el número final, la cantidad final. Vimos a $1,000 en San Francisco. Gracias, Carmen. Salud. Vemos los números que están llegando para la tardeada. Vamos a ver. Un segundo, está sucediendo. Vamos a mantenernos aquí, pero durante ese tiempo vamos a mandárselos a todas las personas que se unieron para saber la cantidad final. Pero vamos a acabar para agradecerles a todos quienes nos ayudaron a recaudar los fondos. Salud, salud. We said.
Hoy celebramos nuestras victorias, honoramos a nuestros campeones y dimos la bienvenida a nuestros nuevos aliados. Gracias por asistir a la tardeada de CRLA 2020 y celebrar con nosotros. Juntos continuamos esta lucha por la justicia. Adelante. La Asistencia Legal Rural de California desea agradecer a nuestros generosos patrocinadores por sus contribuciones. Apreciamos su apoyo. De un ritmo que me hace bailar, todos son parejas, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura. Cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Down the hatch. Hasta abajo. Eso estuvo increíble. Supongo que lo voy a terminar, amigos. Muchas gracias por otro año increíble y maravilloso de la CRLA tardeada de 2020. Esta fue la número 19, ¿lo puedes creer? Gracias por venir y espero verlos el próximo año, ¿sí? Voy a cerrarlo con un trago más. Estoy bromeando. Está bien, haré una canción más para ustedes. Muchas gracias. Los quiero, chicos. No hay forma más íntima de agradecer haber estado con ustedes a través de Zoom, a través de Internet. Y tal vez el próximo año los veremos nuevamente en Zoom o en vivo, ¿sí? En este caso, gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima. Aquí les va otra canción de su servidor James Mata. Le llamó esta Órale. Dance with me now. Woo! Hey, hey, oh, órale, ahora he vado. Hey, hey, oh, it is bueno. Próximo año.